Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. I'm fine. Awesome. Hello, good evening. Good evening. Good evening. It's great to know that all of you are doing well. You are fine. And it's good to have you here in class on time. So thank you for that. I see that you have been practicing in the platform, which is very good. It's very nice of you. So for today, as I told you yesterday, we're going to start with prepositions. I suppose that you have been studying the topic of prepositions. So we're going to make a review, and also we're going to practice pronunciation. And then we're going to practice them in sentences with some exercises for you to have more practice, okay? All right, these are the prepositions that you have in the platform. So we're going to start looking at them and practicing pronunciation. So I'm going to play the audio. And you will listen how to pronounce the prepositions, okay? You can repeat at home if you want. Page 12, exercise 9, word power. Prepositions, article, the. Part A, listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In. In front of, behind, on, next to, under. Okay, those are the prepositions that we are going to be using and practicing in our sentences. So if you look at the picture, we have this preposition, we said in. In means adentro, right? And we have the question here, where are the keys? The keys are in the box, okay? Then we have the preposition in front of. In this picture, you can see the keys are in front of the box. Aquí dice enfrente de, frente a la caja, in front of. Then we have the preposition behind. Behind es atrás de. Behind. Pay attention to the pronunciation. This is kind of difficult sometimes, but you can do it if you try. It's behind. 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 Well, we have the preposition on. La preposición on significa sobre, cuando está sobre alguna superficie. Next to, we have here, the keys are next to the box. Okay, las llaves están al lado de la caja o a la par de, that is next to. Under, under means abajo de. The keys are under the box. Okay. Do you have any question about this? Questions? No. It's clear. No, it's clear. Okay, very good. En la plataforma tienen un ejercicio que es de utilizar las preposiciones. Lo han estado haciendo muy bien. Solo recuerden poner los nombres de los objetos así como están en la plataforma. De hecho, este a veces queremos escribir backpack. Sí se puede decir backpack. Pero como en la plataforma nos aparece como book bag, escribamos book bag, porque a veces le ponen la palabra backpack y la toma mal la plataforma, porque solo reconoce la palabra book bag.
Entonces ese es como un consejo. Igual a la palabra esta, a veces la conocemos como cartera de mano, handbag. También se le puede decir solo bag, pero aquí se nos da como purse. Entonces hay que poner purse, sí, en caso. Igual con la preposición in front, vi algunos les dio problemas que ponían in front of, le quitaban el of, solo in front the computer, por ejemplo. Entonces tienen que ponerla completa para que se las tome bien. Solo ese problema vi que han tenido con este ejercicio de las preposiciones. Okay, now let's continue with an exercise. In this exercise, you will practice the prepositions, okay? What's wrong with this room? We're going to look at the picture. Vamos a ver este dibujo y vamos a definir qué es lo que está mal con este cuarto. What's wrong with this room? ¿Qué es lo que está mal en este cuarto? What's wrong with this room? Ok, vemos acá y vamos a hacer oraciones como la que está acá, de ejemplo. Las pueden escribir en su cuaderno. Son 10 cosas, o sea que tendrían que escribir 10 oraciones diciendo qué es lo que está mal en este cuarto. Son 10 oraciones. Por ejemplo, tienen the chair is on the desk. Ajá, la silla está sobre el escritorio. Eso no está bien. The chair is on the desk. Y así tienen que escribir 10 oraciones utilizando las preposiciones y mencionando qué es lo que está mal aquí en el dibujo. Les voy a dar unos que será 5 minutos para que escriban oraciones. Utilicen preposiciones. Mira, este.
mira, esto es lo que le traía la flor para enseñar. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice ese tipo de reloj? ¿Reloj de péndulo? ¿Solo se dice? Es un clock. C-L-O-C-K. Clock. Teacher. Yes. ¿Qué dijo que significaba behind? Atrás. Okay. Thank you. Okay. Teacher, ¿es correcto si digo the cell phone are on their decks? Veamos. The cell phone is. Porque como es uno solo, vamos a usar is. Sí. Cuando es algo plural, usamos are. The cell phone is under. Y hay que ponerle el artículo D-H-E. Acuérdense que ese artículo D-H-E significa el, la, los, las. Entonces, para decir que el teléfono está bajo de... Under the desk. Under the desk, exacto. Ok. So. Dígame, Claudia. ¿Cómo se dice pared? Pared. Se dice wall. Se escribe W... A, L, L, wall. Gracias. Ok. Vale. W, O, L, L, wall. W, A. A. Ajá. Okay. Es W, A, L, L. L, L. Ajá. Y se pronuncia wall. Thank you. Ok. Clock. Teacher, ¿cómo se dice basurero? Se dice trash, trash bin. T-R-A-S-H, trash. Y luego, trash. Ajá, trash como basura, ¿verdad? Uh-huh. T-R-A-S-H y luego B-I-N, trash bin. Trash bin. Teacher. Gracias. Thank you, teacher. Okay. Teacher. Yes. No se puede decir como basurero basket. También se dice waste basket. W A S T E B A S K E T. Waste basket. Okay. Thank you. Mm-hmm. Teacher, ¿y piso cómo se dice? Piso, F-L-O-O-R, floor. Gracias. Mesa es table, teacher. Es table, ajá. ¿Y sillas? Chairs,
C-H-A-I-R-S, chairs. Trash can. Teacher, yes. ¿Al basurero se le puede decir trash can? Se puede decir trash can, trash can, waste basket y también este trash bin. Gracias. ¿Y cuadro cómo se dice, teacher? ¿No? Picture, como picture. Ah, picture. Picture, uh-huh. Picture se puede utilizar como fotografía también. Ah, sí. So, la diferencia es que puede decir picture o puede decir photo. Ah, ok. Okay, have you finished? Teacher, colgado, ¿cómo se dice? Yes. Hanging. Hanging. Thank you. Yes, Victor? I'm finished. Finished. Okay. Yes. Do you want to share one sentence with us? The umbrella. Casi no se oye porque está lloviendo fuerte. ¿A mí me, sí me escuchan? Sí. Yes. Sí, sí, sí la escuchamos. Yes. Okay, creo que sí. La señal de este me va a ir a mí. Sí. Okay, bueno, está lloviendo fuerte, por si se nos desconecta, teacher. Sí, entiendo, igual me tienen paciencia si me desconecto, porque aquí está empezando y está haciendo un viento horrible. Tuve que aquí sí ya con huracán. Aquí sí ya está fuerte. Nos va a botar la señal en cualquier rato. Primero Dios sí. Que no, pero vamos a tratar de seguir. Si tienen problemas con el, luego ven el link, no se preocupen. Okay. El enlace. Ok, vamos a ver. Víctor tenía una oración que quería compartir. The chairs are on the table. The chairs are under the table. Table, correcto. Ok, excelente. Roger. The desk is on the cell phone. The desk is on the cell phone.
Okay, that's a possibility. Thank you. Another volunteer, Vladimir. Yo. The sofa is on the desk. Excellent. Another. The umbrella is behind. Yes. The picture. The picture, excellent. The umbrella is behind the picture, excellent. The computer is on the clock. On the clock. The computer is on the clock. Okay, excellent. Yes. Thank you so much. Excellent. Another? Yo, me, okay. Me. See? ¿Puedo? Alejandro, sí, claro. The TV is in front of the window. Okay, excellent. The TV is in front of the window. Very good. Excellent sentence. Another? The new paper is hanging on the wall. Okay, the newspaper is hanging on the wall. Excellent. ¿Cómo se pronuncia, digo? Hanging, con A, hanging. Hanging. Ajá, ahorita se los escribo. No les había estado escribiendo porque si escribo se va, ya no pueden ver el dibujo. Ajá, entonces se lo voy a escribir. Es con H, hanging. Aquí, hanging, colgando, hanging. Y luego pusimos on the wall, ¿verdad? The newspaper is hanging on the wall. That's excellent. Is there one more? Yes. The door is behind the desk. Excellent. Vladimir. Solo un paréntesis, teacher. Este, sí, Vladimir. Por ahí está diciendo Claudia Hueso en el chat de que se quedó sin luz. Igual hay otra persona que también se quedó sin luz, Rosita Lara. Bueno, vamos a mandar el link al lo más que se pueda de la clase. Okay. Gracias, Vladimir. Okay, so estamos bien. Gracias por avisar. Yo siempre trato de subir el link la misma noche para subir la clase, pero a veces se pone lento y cuando está lloviendo. De hecho, ahorita yo ya cerré todo acá, pero no sé si escuchan bulla, es la lluvia, perdón. Igual si ustedes tienen mucho ruido ahí, pueden ponerle mute a su micrófono. Yo trato de que no haya bulla acá, pero... Aquí se oye mucho. No sé, ¿se oye mucho mi bulla? ¿Se oye ruido acá? Yo le escucho bien. No, güey, yo le escucho bien. Ahorita yo le escucho bien. Ok, gracias. Vamos a tratar de desarrollar la clase lo mejor que se pueda. Ok, that's with prepositions. Hicieron un excelente trabajo. Las oraciones estaban excelentes. Pueden continuar haciendo oraciones con este tipo. Podría yo mandarles un dibujo o algún material para que ustedes hagan oraciones como las que acaban de hacer. Lo hicieron excelente. Solo recordar que cuando es un objeto singular, único, usamos is, y cuando es plural, usamos are. ¿Verdad? Como en el caso de las sillas, por ejemplo, sillas son más de una, son dos sillas, tres, cuatro sillas, entonces decimos the chairs are under the table. Solo tenemos una sombrilla, entonces decimos the umbrella is, porque es una, es singular, entonces decimos is. Cuando es plural decimos are, para decir están, are. Ese es singular, is. De ahí todo lo hicieron excelente. Muy buen trabajo. Ahora, lo mismo, ayer estuvimos con where is y where are. Es para preguntar a dónde está, usamos where is. Si es plural, decimos where are. Y aquí tenemos un listado de cosas
que podemos ayudarle a Joe a encontrar. Tenemos a briefcase. ¿Se recuerdan qué es briefcase? Maletín. Ajá, briefcase es un maletín formal como un attaché. Ok, briefcase, camera, cell phone, glasses, newspaper, notebook, umbrella, wallet. Una vez más repetimos, briefcase, camera, cell phone, glasses. Newspaper, notebook, umbrella, wallet. Excelente. Ok, con este vocabulario vamos a tratar de encontrar las cosas. Vamos a escribir la pregunta y luego la respuesta. Aquí tenemos where is. His briefcase. ¿Se recuerdan qué significa este his? Su, como el su de él. Ajá, el posesivo de él, ¿verdad? Su de él. ¿Dónde está su attaché? ¿Dónde está su maletín? Usamos where is porque es uno, un objeto. Ok, escribimos la pregunta, dijimos where is his briefcase. Y luego it's. On the table, está sobre la mesa, it's on the table. Así vamos a hacer con los demás objetos que nos aparecen por ahí. Tenemos que hacer la pregunta de la cámara. Ay, se me fue la luz. Ya no me escuchan.